Diversas organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con la agrupación Espacio Común, pidieron a los 38 diputados locales que escuchen las ideas y temas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de aprobar el presupuesto 2024 del gobierno de Jalisco. Les preocupa sobre todo que se asignen recursos al programa acompañando la ausencia del DIF Jalisco y a programas de atención a víctimas de delitos. También piden mayor compromiso con las acciones contra el cambio climático, el rezago educativo y el saneamiento del río Santiago. Habla Paola Flores, vocera de Causa Común. Que sigue, uno, entregarles este análisis para que lo puedan incorporar al suyo. Dos, esperamos una respuesta. Queremos que antes de que aprueben el presupuesto nos tengan una respuesta a nosotros, sociedad civil. Queremos saber cuál es su razonamiento. Incluso si tienen dudas, estamos dispuestos a dialogarnos. Y sobre todo, que nos emociona mucho, porque muchos de nuestros representantes, diputados y diputadas, buscan la reelección. Entonces sabemos que esta es la oportunidad perfecta para estar del lado correcto de la ciudadanía. Entonces, si quieren nuestro voto, pues sabemos también que van a estar reflejados nuestros intereses. Magda Rodríguez, representante de la Red Jalisco Educado, dijo que el gasto de la Secretaría de Educación se redujo 26% en lo que respecta a la atención y desarrollo socioemocional y cuidado de niñas y niños. Erasmo Cruz, a nombre del colectivo Ecologista Jalisco y el colectivo Catarina, dijo que mientras el Programa Especial para el Cambio Climático tiene apenas un presupuesto de 72 millones de pesos, la Agencia Estatal de Entretenimiento cuenta con un gasto de 161 millones de pesos. De aproximadamente los 12 mil millones que se recolectan por concepto de impuestos en Jalisco, no se tiene ningún impuesto considerado en temas ecológicos, nada, o sea, checan el presupuesto y tiene no datos. Entonces, a diferencia de los diferentes estados que se tienen aquí en México, no se tiene nada comparado, por ejemplo, con Nuevo León, que tiene, aparte del impuesto del carbono en discusión, ya tienen impuestos sobre descargas. En el documento que entregaron al Congreso, proponen que haya escuelas de tiempo completo y focalizar programas hacia comunidades en condición de mayor vulnerabilidad. Con imágenes de Yacir González, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.